En el muro externo del parqueo La 13, ubicado en la 13 calle 7-18, zona 1, los testigos urbanos observan a los peatones. El fotógrafo Eni Roland junto al pintor Jorge Mazariegos han plasmado en una pared del centro histórico su obra, Testigos Urbanos, perros callejeros que han sido siempre los observadores de la cotidianidad de los guatemaltecos. Estuvimos trabajando cerca de un mes. También al momento de colocar lo que es el póster, nos llevó aproximadamente ya una semana el venir y ya pegar las hojas, ¿verdad? Y eran horarios de 8 de la mañana a 11 y media del día y después de las 3 y media de la tarde a las 5. El proyecto de empapelar paredes se llama Galería Urbana y busca exponer el arte y hacerlo accesible a todo público. El tamaño de la pared es de 53 metros de ancho por 5 de alto. Fueron utilizadas casi 3.000 hojas recicladas en el desarrollo de este mural. Unimos lo mejor de dos mundos, la fotografía y la pintura. Entonces, con el material que hermosamente trabajó Eni de un chucho, un perro callejero, se hizo el diseño. Y sobre el diseño ya se contextualizó para darle un sentido y darle un mensaje a la pieza que estamos viendo, Testigos Urbanos, donde se plantea una reflexión sobre el medio ambiente. ¿Qué es lo que tenemos ahorita y qué es lo que podemos perder si no lo cuidamos? ¿Y a dónde vamos, podemos llegar con eso? Bueno, uno de los principales objetivos de hacer este proyecto es de que llegue a muchas personas y que no se quede enclaustrado en cuatro paredes de una galería, sino que sea algo público y que rompa con la cotidianidad de las personas que pasan siempre. El mural ahorita está intacto, pero igual si se van quitando las hojas, se van cayendo por ahí, sí, el paso de, digamos, del tiempo, la naturaleza, de la lluvia, o las mismas personas que van arrancando hojas, también es parte del proceso de enriquecimiento y del mural, ¿verdad? No lo queremos tampoco intacto y que vaya agarrando, como que le da más lecturas cuando ya se van cayendo las hojas, y eso para nosotros también es bien bonito, ¿verdad?